Nosotros lo que buscamos es negociar los puntos tratados, los puntos que se les pusieron sobre la mesa, en donde, por ejemplo, se le propone el eliminar el decreto que le permite a la institución poner a jugar todas las series de lotería completas no vendidas, con las cuales se le ha permitido a la institución que se deje los premios que le corresponden a los jugadores, a esos que colaboran con las ayudas sociales y con nuestros salarios. Estos eran los puntos en los que los chanceros se iban a reunir con las autoridades de la Junta de Protección Social. Sin embargo, esto fue lo que pasó. Los chanceros nuevamente se tiraron a las calles frente a la Junta debido a que se canceló la reunión. Esto generó molestia entre ellos y también reclamaron con sus carnetes en mano que ellos no pertenecen a vendedores clandestinos. Aquí todos los que están pueden mostrar su carnet de vendedor de lotería de la Junta de Protección Social. Todos los que están aquí son vendedores. Aquí no hay ningún vendedor de tiempos clandestinos. Son todos trabajadores y trabajadores de la venta de lotería papel. Usted puede ver que todos tienen aquí el carnet en sus manos. Entonces, no sabemos a qué se refiere el señor de la Junta, y específicamente el gerente, cuando dice esas aseveraciones que son de mala fe, que son para confundir a la población. Los vendedores de lotería aseguraron que van a seguir en la lucha hasta que se logre llegar a una reunión en el sexto piso del edificio de la Junta de Protección Social.